saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a seguir, por desgracia, con el guión que nos pone el gobierno. Esta semana, vuelta de vacaciones, situación energética tremenda, dicen que tenemos garantizado el suministro y el abastecimiento de gas natural. Yo, sinceramente, si lo tuviéramos garantizado, efectivamente estaríamos exportando gas hacia el norte de Europa y estamos trayéndonos todo el que podemos. Ergo, los primeros que no deben ver que lo tenemos muy garantizado son ellos mismos, por lo menos que es la clave a precio asumible. ¿Tendríamos capacidad de comprar? Sí, si la puedes pagar. ¿Tenemos capacidad o muchas familias van a tener capacidad de pagarla? No. Por tanto, a eso yo, en mi pueblo, lo hemos llamado toda la santísima vida, lo hemos llamado corte de suministro. ¿Por qué? Porque si tienes suministro pero no lo puedes pagar, ¿qué es lo que ocurre en tu caso? Que te lo cortan, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí cada uno que le llame como quiera. Y eso ya está ocurriendo, ¿vale? Pero ¿y qué ha hecho el gobierno? Nada más volver, intento brutal de asalto al Tribunal Constitucional. Y dices, pero esto, o sea, ¿de qué van? Perdón por la expresión, pero ¿de qué van? O sea, está España como está, nos acaba de decir Manuel Llamas en otro de los bloques, nos lo acaba de decir abiertamente, oye, ¿vamos a recesión? Sí o sí. Y ellos pendientes de tomar el control del Tribunal Constitucional. Ah, para pagar a Esquerra. Vale, vale, vale. Porque nos pide un referéndum, claro. Y como no sabemos cómo colarlo, a ver si tenemos un Tribunal Constitucional amaestrado. En esas estamos. Bueno, déjenme que les hable de Simbiolina y Megaflora y empezamos con todo esto, que la batalla de momento ha parado. Yo estoy convencido de que no ha terminado. Ha parado, sin más. Vale, bueno, yo no sé si saben ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbiolina y Megaflora en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. Que lo quieren comprar a distancia, pues les decimos cómo hacerlo. Directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Simbiolina y Megaflora de Mundo Natural. Bueno, atención, vamos con Isabel Rodríguez, definición de lo que está ocurriendo. Su versión, y ahora les explicamos la realidad. El señor Feijóo tiene que leer el artículo 122 de la Constitución española y darle cumplimiento. Es insoportable que el principal partido de la oposición permanezca en rebeldía constitucional, poniendo en riesgo la reputación y el prestigio de la justicia española y, en definitiva, también el funcionamiento de la justicia en nuestro país, con ese bloqueo al Consejo General del Poder Judicial, que también condiciona en estos momentos el nombramiento de los magistrados al Tribunal Constitucional. Insisto, se precisa en momentos de trascendencia histórica figuras, responsables políticos a la altura de las circunstancias y lamentamos desde el Partido Socialista que en el Partido Popular no tenemos nada de eso.
En el Partido Popular no tenemos nada de eso. Se le ha olvidado leer la parte de la Constitución donde dice que los puestos clave en el Poder Judicial tienen que ser determinados de forma mayoritaria por los jueces. Lo cual pisotearon en el año 85, siguen pisoteando, ahora les tienden a todo tipo de organismos y pretenden hacerlo incluso, ya no digo, en contra de la voluntad de los españoles, por Dios, ¿cómo la iban a respetar? En contra incluso de la Unión Europea. Así estamos. Pero bueno, Bolaños, su versión. El Gobierno lo único que manifiesta es su máximo respeto por el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y de sus vocales. Tienen un plazo legal que estableció la ley, como todos ustedes saben, están trabajando y desde el Gobierno lo único que deseamos es que hagan su trabajo con tranquilidad, sin presiones y que, por supuesto, cumplan la ley y acaben nombrando dos magistrados del Constitución. A ver, Jesús Ángel. Por partes, como diría el clásico. La verdad que es increíble, ¿no? Sale el gobierno y lo primero que dice que el Partido Popular no cumple la Constitución. Con los jueces, al renovar el Consejo de Poder Judicial, bueno, lo primero que tiene que hacer es el partido de gobierno, como tú has dicho, cumplir con la Constitución que dice que el Consejo, la mayoría del Consejo, me parece que son 12 de 20, exacto, tiene que ser elegido por los propios jueces. Entonces, si partimos de esta premisa, lógicamente se acabó todas las tonterías que están diciendo, porque lo que están diciendo estos señores es saltémonos la ley y hagamos lo que queramos para tomar el poder de los jueces y tener ya los tres poderes en nuestras manos, el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Ya tienen dos, el judicial lo tienen a puntito y sobre todo el Tribunal Constitucional para poder hacer y deshacer, o sea, y sobre todo saltar la Constitución para que luego el Tribunal Constitucional pues dé sentencias muy favorables a los que dan golpe de Estado, etcétera. Decía Bolaños que lógicamente ellos respetan la Constitución y a los jueces y las leyes. Es la primera vez en la historia que se hace una ley para que el Consejo de Poder Judicial no pueda nombrar jueces. Pero luego, posteriormente, hacen una nueva ley ad hoc para que sí puedan nombrar jueces del Tribunal Constitucional para que ellos puedan meter los suyos y controlar el Tribunal Constitucional. Esto ya no es un asalto a la justicia, esto es la toma de la Bastilla directamente del Poder Judicial. Si no hubiera sido porque por primera vez en la historia de esta democracia los jueces han demostrado pues en dignidad y han dicho basta y se han revelado ante lo que podemos ver ya el principio del fin de la democracia, estos señores ahora mismo tendrían el poder absoluto y tendrían, como tú has dicho, el poder absoluto con un Tribunal Constitucional dócil y prostituido, nunca mejor dicho, para hacer y deshacer lo que quisieran con la Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu en las Vascongadas y con lo que sucedieran en otras comunidades autónomas. En definitiva, estamos ahora mismo en una situación límite donde solo la dignidad de los miembros del Consejo de Poder Judicial, los conservadores, lógicamente, ha puesto límites a Pedro Sánchez, porque cuando llegue el día 13, que supuestamente es el límite donde tienen que poner dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que espero que no lo hagan, pues lógicamente será un paso muy importante para parar tantas tropelías de esta gente. Si es que en ningún país democrático se puede actuar de la forma tan torticera de desvirtuar la ley para dar un golpe de Estado desde dentro, que es lo que quieren hacer, dar un golpe de Estado desde dentro y sobre todo dejar a España, que se deje llamar de España para convertirse en otra cosa, que no sabemos cuál es. Por eso necesitan el Tribunal Constitucional, como ya hicieron en su momento con el Tribunal Constitucional, para legalizar a los herederos de la ETA. Yone Belarra, atención, te doy la palabra, Luis. Es que no hay una crisis institucional. El Partido Popular le está dando un golpe blando a la democracia española. El Partido Popular está incumpliendo la Constitución y cometiendo una ilegalidad, no renovando el Consejo General del Poder Judicial, como dice nuestra Constitución. Eso es gravísimo. Yo entiendo que ellos tienen muchos apoyos mediáticos, mucho poder económico detrás, que tapa, digamos, sus vergüenzas, pero es gravísimo lo que está pasando en España. Necesitamos que el Partido Popular vaya a la senda de la Constitución, vaya a la senda de la legalidad y renueve de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial, porque los intereses que están detrás de eso, creo que hay que decirlos claros. El Partido Popular lo que quiere es seguir protegiendo a sus corruptos. Luis del Pino.
quienes están hablando esto, es decir, portavoces del PSOE y de Podemos, están reprochando al Partido Popular que no cumpla la Constitución. Lo dicen los que acaban de indultar a los que dieron un golpe de Estado contra la Constitución, a los separatistas catalanes. Lo dicen los que gobiernan con los herederos de quienes volaban la nuca a los españoles porque querían cargarse la Constitución española. No tienen vergüenza. Invocan la Constitución cuando les conviene y además lo hacen de forma torticera. El Partido Popular no está incumpliendo la Constitución. El Partido Socialista quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pues es muy simple, que ponga sobre la mesa el nombre de una serie de jueces independientes, es decir, no vinculados al Partido Socialista, no vinculados a Podemos, no vinculados a los separatistas, no vinculados a quienes quieren cargarse la Constitución, que los ponga sobre la mesa y diga, mira, estos son mis candidatos, jueces independientes, dispuestos a regir el Poder Judicial. Vótalos, PP. Y el PP no tendría más remedio que votarlos. ¿Cuál es el problema? Que no quieren poner jueces independientes. Quieren poner jueces manipulados por los partidos y no por cualquier partido. Lo que quieren es poner jueces, la mayoría de los cuales estén manipulados por el PSOE, por el Podemos y por los separatistas. ¿Por qué? Pues porque quieren nombrar en la carrera judicial a una serie de jueces que tapen sus corruptelas, que tapen sus corrupciones al por mayor, que perdonen a los que dan golpes contra la Constitución. Eso es lo que quieren. Y quieren, por supuesto, copar el Tribunal Constitucional. Necesitan por todos los medios llegar al Tribunal Constitucional, hacerse con una mayoría para ofrecerle a los separatistas catalanes una posibilidad de hacer un referéndum, que es absolutamente ilegal, es absolutamente inconstitucional. No existe posibilidad ninguna en la Constitución española de hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y como lo ha dicho, lo que quieren es cambiar el Tribunal Constitucional para que ahora diga lo contrario. Hombre, en fin, que no nos chupamos el dedo. Son ustedes los que incumplen la Constitución, no el Partido Popular. Son ustedes los que están tratando de dinamitar el sistema democrático, no el Partido Popular. Y ustedes son, encima, unos farsantes que invocan la Constitución cuando la Constitución les da asco y lo que quieren es acabar con ella. Bueno, esa es la historia de fondo, es que están intentando tener un Tribunal Constitucional amaestrado y controlado para que acepte vía interpretación un referéndum separatista, una auténtica aberración que no puede tener ningún sentido porque la Constitución lo rechaza frontalmente, pero ellos lo quieren. Y como saben que no cuentan con mayoría ni respaldo ni capacidad alguna, porque para empezar tendrían que disolver las cámaras, irse a unas nuevas elecciones y sacarlo por referéndum, porque es dar la vuelta por completo a todo el esquema, es una voladura constitucional, como saben que no lo pueden hacer, y no van a respetar, porque no pueden respetar, esos cauces legales para reformar la Constitución, lo quieren hacer vía interpretación. ¿Y cómo lo consigues vía interpretación semejante aberración? Pues teniendo controlados a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Decía Jesús Ángel, y es una cosa importantísima, ¿por qué le han dado tanta importancia a esta renovación? El Tribunal Constitucional se renueva por tercios. En estos momentos tocaba, efectivamente, renovarse un tercio, no un sexto, un tercio. ¿Por qué remarco esto? Son 12 miembros. Un tercio son cuatro. El último tercio, que es este, está compuesto por dos más dos. Dos que tiene que proponer el Poder Judicial, dos que tiene que proponer el Gobierno. Si los dos del Poder Judicial no se plantean, no se puede nombrar un sexto. Porque el Tribunal Constitucional se renueva por tercios, tal y como ha dicho la Constitución española, no por sextos. Por eso necesitan apretar las tuercas a los vocales del Consejo del General del Poder Judicial para que propongan los suyos y los pacten, porque si no, no puede nombrar los dos. ¿Y qué ocurre si mete dos el Gobierno? Que rompe la mayoría conservadora actual. ¿Y por qué necesita tenerlo controlado? Porque le ha pedido Esquerra que le tiene que sacar adelante vía interpretación ese referéndum separatista. Esta es la historia de lo que estamos viendo, y simplemente con recado para Jone Belarra, léase la Constitución. Es un ejercicio, es un librito muy pequeñito, seguro que va a acabarlo. Artículo 122.3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, ¿cómo se nombran? 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 12 entre jueces y magistrados. Eso dice la Constitución. ¿Qué se hizo en el año 85? Pervertir y prostituir esto, y los 12 entre jueces y magistrados, se dijo entre jueces y magistrados, pero que también los pacten previamente los políticos. No, perdonen. Aquí lo que pone es 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado. El resto, jueces y magistrados. Punto final. ¿Qué hacen ustedes manoseando el nombramiento que tendría que corresponderle exclusivamente a jueces y magistrados? ¿Qué hacen?
Claro, ¿lo trastocaron para qué? Para tener el Consejo General del Poder Judicial el órgano máximo de gobierno, de asignación de puestos, de ascensos en la carrera judicial, para tenerlo controlado. Porque de esa manera el que se porta bien es ascendido. Y de esa manera el que se porta mal, ¿qué es? Boicoteado. Esta es la historia. Esta es la historia. En estos momentos, ¿por qué quieren volver a atornillar? Porque necesitan en el Tribunal Constitucional los suyos para darle gusto a Esquerra y a Bildu. ¿Y cómo los cuelan? Pues controlando el Poder Judicial para que proponga los que ellos quieren y además desbloquea los suyos. Y ya está. Y de esta manera Pedro Sánchez, el magnánimo, este hombre que debería estar pensando en estos momentos cómo solventar la situación de pobreza, de crisis, de pérdida de poder adquisitivo, de hiperinflación, de pérdida de empleos, que tenemos una tasa de paro del doble de la Unión Europea, en vez de estar pensando en eso, está pensando en el asalto al Tribunal Constitucional y en el asalto al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque quienes le respaldan, y lo sabe perfectamente, y por eso no va a elecciones, no es la población española. Quien le respalda es Bildu, es Esquerra y es Podemos. ¿Y quiénes aprietan tuercas? Bildu, Esquerra y Podemos, claro. ¿Y quién más? Los del PSOE. Pachi López, por ejemplo, fíjense. Vamos a ver, la derecha en este país tiene secuestrado al Poder Judicial y al gobierno de los jueces. Pero no es que lo haga ahora, lo ha hecho siempre. Cada vez que el PP no gobierna, paraliza todo esto. Supongo que con la voluntad de que las mayorías que no consiguen las elecciones, que no tiene aquí en el Congreso, de alguna manera se truquen a través de sentencias. Y eso es un escándalo democrático. Y eso habla de la poca cultura democrática del Partido Popular. Lo dice una persona que su máximo cargo efectivo real, porque luego ha tenido la presidencia de una de las cámaras, pero su cargo efectivo real máximo, que fue el de presidente del País Vasco, lo obtuvo gracias a la generosidad del PP. Pachi López. Hemos visto en Estados Unidos recientemente batallas judiciales enormes y batallas enormes por el nombramiento de magistrados en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Y allí qué es lo que pasa? Pues oiga, hay unas normas que dicen que intervienen el Congreso y el Senado americanos en el nombramiento de los jueces y, por supuesto, republicanos y demócratas batallan hasta el último minuto y hasta el último voto por intentar nombrar a sus candidatos en el Tribunal Supremo. Bueno, pues resulta que es que aquí también hay unas normas. Entonces, dice el señor Pachi López que quiere nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Oiga, muy bien, batállelo, llévelo al Congreso y al Senado, presenten sus candidatos. Ah, no, es que necesitamos los votos del Partido Popular. Ah, tío, pues si necesitas los votos del Partido Popular, tendrás que negociar las condiciones con el Partido Popular. No le puedes exigir al PP que vote a tus candidatos socialistas, separatistas y podemitas. Tendrás que pactar con el PP unas listas adecuadas, por ejemplo, de jueces independientes. Ah, ¿que no quieres pactar jueces independientes? Pues mira, ¿tienes los votos para sacar adelante a los tuyos no independientes? No, pues te fastidias, ¿qué le vamos a hacer? Aquí el problema no es que lo tenga el Partido Popular secuestrado a la justicia, sino que es el Partido Socialista que la tiene asediada para cometer ilegalidades, que ese es el gran problema que tenemos. Exacto. En España. Pero claro, yo creo que lo que tiene que el Partido Popular salirse ya de ese sistema, pues que no es muy, muy legal, porque no, en ese sentido, que el Partido Socialista y el Partido Popular se reparta a los jueces es una aberración respecto a la Constitución, y verdaderamente aplicar la Constitución, que sean los jueces los que elijan a los jueces, que es el gobierno de jueces, es que tiene que ser un órgano independiente. ¿Por qué? Porque en el momento que los políticos empiezan a manosear, pues el poder muy tentador, y que lo que sucede, pues que al final, pues todo el mundo lleva el ascua a su sardina. Y esta es la situación que tiene. Una pregunta al hilo de eso. ¿Cuántos corruptos van a la cárcel en España? ¿Cuántos políticos corruptos van a la cárcel? Se cuentan con los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque los políticos controlan la justicia. Claro. ¿Y por qué controlan la justicia? Para que sus corruptos no vayan a la cárcel. Entonces, cuando salen los podemitas o los del PSOE a decir, es que el PP no quieren que vayan sus corruptos, no, si te parece sois vosotros los que queréis que vayan vuestros corruptos a la cárcel, que ya hemos visto cómo salís a defender a Griñán y a Chávez después del saqueo generalizado de los seres en Andalucía, hace falta tener mucho morro. Pero claro, es que al final la derecha se mete en ese juego y siempre sale perjudicada, porque es la izquierda la que sabe manejar los medios de comunicación. Ha salido este señor diciendo que el Partido Popular, que tenía secuestrada la justicia. No, la justicia está secuestrada desde el año 85. Totalmente. Y desde el año 85 la justicia está en manos de los políticos y hay que cambiarlo sí o sí. ¿Quién es el partido que quiere cambiarlo? Lo iba a cambiar supuestamente Rajoy cuando llegó al poder, al final no lo hizo, no se entiende. Pero es que la derecha tiene que entender que los jueces
tienen que tener su autogobierno fuera de las manos de los políticos, porque la izquierda española que hay actualmente no es una izquierda democrática, es una izquierda totalitaria, y lo tiene muy claro lo que quiere hacer y dónde nos quiere llevar. Nos quiere llevar a esa tercera república, más parecida no a las repúblicas de Francia o de Estados Unidos, sino a la segunda república, a un estado bolivariano claro, donde se tenga ese dominio de los jueces, y eso lo tienen ellos marcado, porque es lo que primero que hizo el señor Chávez en Venezuela, dominar los jueces. Si dominas a los jueces, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Se acabó que, la va, que ya no hay democracia, y seguramente aquí no habrá ni nación. Vamos a ver, yo le voy a dar una receta a Pedro Sánchez, a Yone Belarra, a Patxi López. ¿Quieren ustedes desbloquear la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional? Pues es muy sencillo. Convoquen al Congreso, convoquen al Senado, lleven una lista de jueces independientes. O, si no son independientes, oiga, lleven una lista de jueces pues afines al PP y al PSOE, pero, hombre, que sean unos jueces no excesivamente sumisos, y que sean unos jueces que tengan una trayectoria avalada de defensa de la Constitución y de la Nación. Y verá usted cómo, si lleva esa lista, el PP no puede negarse a votarla, porque no lo entendería la opinión pública, ni la de izquierdas ni la de derechas. Ahora, si lo que le están ustedes intentando al PP es el chantaje de no, yo es que quiero que votes a estos candidatos de aquí, entre los cuales está este juez de Podemos y este juez de RC, y además este que dice que quiere cargarse la Constitución española, pues el PP no puede apoyar eso, porque no estamos en la época de Rajoy. Ahora el PP tiene una alternativa, que es Vox. Y como al PP se le ocurra apoyar cualquier renovación del Consejo General del Poder Judicial, que implique una renovación del Tribunal Constitucional, que al final implique que Podemos y los separatistas van a tener mano en la justicia y en las interpretaciones constitucionales, como al PP se le ocurriera hacer eso, el PP desaparece, porque sus votos se van a Vox. Así que no puede Feijóo atender a vuestras demandas absolutamente inasumibles. ¿Queréis renovar el Consejo General del Poder Judicial? Poned sobre la mesa una lista de jueces independientes y veréis cómo el PP lo vota, hombre. Versión de Pedro Sánchez, y les explicamos por qué alguien sí ha empezado a hacer lo que hay que hacer. Pero qué casualidad que no está en el campo de la izquierda. Versión de Pedro Sánchez. Señorías de la bancada del Partido Popular, después de lo que estamos viendo en algunos medios de comunicación conservadores durante estos últimos días, al presidente nada más y nada menos del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, usted mismo, señor Feijóo, instigando a que no cumplan con la legalidad democrática aprobada en las Cortes Generales. Lo que sí que le puedo garantizar, señor Feijóo, es que en 45 años de democracia, el Partido Socialista Obrero Español no ha incumplido nunca sus obligaciones constitucionales de renovar las instituciones constitucionales. No ha incumplido nunca, básicamente porque es el primer interesado en que se mantenga una renovación bajo control, bajo sumisión de esos vocales del Poder Judicial. Dice, no hemos incumplido nunca, claro, este es el pequeño problema, que ustedes están muy interesados en que se siga cumpliendo esa renovación. En estos momentos en España hay dos partidos que están pidiendo hay que reformar la ley por la cual se designa al órgano máximo de gobierno de los jueces. Uno es el Partido Popular, otro es Vox. Está Ciudadanos también, pero bueno, no creo yo que vaya a tener un peso decisivo en las próximas elecciones. Pero esos tres partidos, y dos con peso de verdad, están diciendo tenemos que cambiar esto. Y se tiene que volver a la Constitución. Y se tiene que quitar el manoseo judicial. Y se tiene que devolver la potestad de que quienes decidan en el órgano de gobierno de los jueces sean los jueces y no los políticos. Porque si no, la democracia decae. El Estado de Derecho se hunde. Porque si no tiene ningún control, si el control judicial, que es el máximo control, no lo tienen los políticos, ¿quién controla a los políticos? Nadie. Dice, no, el legislativo, ¿qué legislativo? Si en España, evidentemente, los partidos que votamos en las elecciones generales son los que eligen por mayoría al presidente, ergo el presidente es del mismo partido que el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ¿cómo va a controlar los súbditos a su jefe? Evidentemente no lo controlan. El único control real dentro de los tres poderes es obviamente, es evidentemente el Poder Judicial. Si el Poder Judicial lo controlan desde la cúpula, ¿quién controla a los políticos? Repito mi pregunta. Por eso Pedro Sánchez está tan empeñado en que se siga renovando por esta vía. No, por esta vía no se tiene que renovar nada. Se tiene que renovar de verdad. Y eso, perdón, pero ya se ha empezado a hacer. Y por ejemplo en Madrid, y dice, bueno, es a la altura o es al nivel de los Tribunales Superiores de Justicia. Ya, claro. En los Tribunales Superiores de Justicia, en las decisiones más importantes intervienen tres jueces. Uno se designa hacia un lado, otro se designa hacia el otro. ¿Y el tercero quién lo determina? Pues el que desequilibra normalmente lo determina en todas las comunidades autónomas el gobierno de la comunidad autónoma a través del peso que tiene en la Asamblea, en este caso de Madrid, o en los parlamentos regionales.
¿Una comunidad que ha dado un paso? Sí, la de Isabel Díaz Ayuso. Octubre de 2019 inició la tramitación, tiene que estar ya a puntito, inició la tramitación para perder, para eliminar la potestad de la Asamblea para elegir jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este fue el comunicado oficial donde lo sacaron y efectivamente está en tramitación. ¿Hay una fórmula? Claro que hay una fórmula. ¿Se puede quitar el manoseo de la justicia? Claro que se puede quitar el manoseo de la justicia. ¿Por qué el Partido Socialista quiere forzar al Partido Popular a que renueve? Porque una vez renovados te los comes durante años y años y años. Y el próximo mandato de gobierno, que evidentemente no va a ser de izquierdas, ese mandato de gobierno de la derecha, ¿quién estaría controlando a los jueces? La izquierda. Por eso tiene este empeño. ¿Y de quién depende Pedro Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? La Fiscalía de Pedro Sánchez. ¿Y de quién depende Pedro Sánchez? De Esquerra y de Bildu. ¿Y qué le han pedido a Esquerra y Bildu? Que todos los avances suyos separatistas que van en contra de la Constitución, hay que retorcer la Constitución para que salgan. ¿Cómo se retuerce la Constitución? Desde la interpretación. ¿Quién interpreta la aplicación de la Constitución? Los magistrados del Tribunal Constitucional. Por eso está en este asalto al Tribunal Constitucional. Yo no sé si el jurista Escobar, muy buenas, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar con vosotros. No te escuchamos. Hoy estamos teniendo problemillas con el sonido. Le voy a dar la palabra. Ahora te escuchamos ya perfectamente. Ahora. Bien, pues encantado de estar con vosotros. Nada, muchísimas gracias. No sé si has escuchado mi intervención, si la compartes, si tienes algún pero que ponerle. Sí, no, la comparto totalmente. Mira, lo que trata el Pedro Sánchez es de tener el control de los jueces. ¿Cómo se controlan los jueces? Pues la fórmula de control de los jueces la dio el mismo Carlos Lesmes en marzo de 2014, cuando dijo: a los jueces se les controla con un palo y una zanahoria. ¿Quién tiene el palo y quién tiene las zanahorias para controlar a los jueces? El Consejo General del Poder Judicial, que es quien los promociona y que es también quien les levanta expedientes disciplinarios para castigarlos. Controlando al Consejo General del Poder Judicial se controla a los jueces. ¿Qué ocurrió? Que en marzo de 2021 tenía que haberse renovado el Consejo General del Poder Judicial y el Partido Socialista propuso a dos magistrados para que el PP los votara también, porque se necesitan mayorías cualificadas. Esos dos magistrados fueron José Ricardo de Prada, que fue el magistrado que puso unas ciertas afirmaciones en la sentencia de la Gürtel que le sirvió a Sánchez para alcanzar el poder. Luego esas afirmaciones el Tribunal Supremo las suprimió, pero le sirvió a Sánchez para alcanzar el poder. Este es el magistrado que propuso el Partido Socialista. Fíjate, José Luis, déjame que meta una cuña, porque es absolutamente preciso el relato que estás haciendo, pero quiero meter simplemente una cuña. PNV exigió que o había una mención que de alguna manera inculpara a Mariano Rajoy o no respaldaban la moción de censura. Y efectivamente apareció en esa sentencia esa mención referida a Mariano Rajoy diciendo que sus declaraciones, aunque hubiesen sido realizadas en condición de testigo, no estaba imputado ni estaba nada, que eran carentes de credibilidad. Y en base a eso se dijo que ha mentido. Y con eso se cumplió el deseo de PNV y PNV respaldó la moción de censura y salió Mariano Rajoy y llegó Pedro Sánchez, efectivamente. Bien, pues el autor de esa afirmación fue José Ricardo de Prada, que fue el propuesto por el PSOE, quizá como premio, porque gracias a esa mención en esa sentencia, Pedro Sánchez logró el poder. El otro miembro que querían designar era Victoria Rosell, que era una exdiputada de Podemos. De tal manera que el PP se opuso. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez no se quedó con los brazos cruzados. Dijo, mira, voy a idear una forma para colapsar o dificultar la labor de los jueces y voy a echar la culpa al Partido Popular. Y promulgó una ley orgánica, nada menos una ley orgánica, la 421, según la cual el Consejo General de Poder Judicial no podía renovar ni a magistrados del Tribunal Supremo, ni a magistrados del Tribunal Constitucional, ni a presidentes de audiencias provinciales, ni a presidentes del Tribunal Superior de Justicia mientras estuvieran en funciones. Y claro, esto le permitía echar la culpa al PP, decir, bueno, si se está colapsando la justicia, si resulta que hay un retraso tremendo, por ejemplo, yo esta semana tengo un juicio de unos hechos que ocurrieron en el año 2009, vamos con 13 años de retraso, si encima vamos poniendo más palos en las ruedas de la justicia, pues vamos retrasando más, pues esto es lo que está pasando. Bien, y pues claro, él le echa la culpa al Partido Popular, basta que me admitáis los candidatos que yo os pongo encima de la mesa para que todo este colapso se deshaga. Pero ha ocurrido una cosa, que resulta que ahora vienen leyes muy importantes como pueden ser la ley del aborto, la ley de eutanasia, la ley CELAA y, por supuesto, todas las reformas que quieren hacer Bildu y ERC que pueden chocar con la Constitución. Pedro Sánchez tiene dos vías para salir del enredo. Una es reformar la Constitución, pero no tiene mayoría suficiente. Y la otra es controlar el Tribunal Constitucional.
Y precisamente ahora el Gobierno tiene que nombrar a dos candidatos para el Tribunal Constitucional y el Consejo General de Poder Judicial a otros dos. Y los cuatro tienen que ser nombrados a la vez. ¿Pero qué ocurre? Que debido a la ley que hizo para suprimir las funciones del Consejo General del Poder Judicial de nombrar a magistrado del Tribunal Constitucional, no se pueden nombrar a esos cuatro magistrados. ¿Qué ha hecho? Pues lo que ha hecho ha sido reformar su reforma, de tal manera que al Consejo General del Poder Judicial le impide nombrar a presidentes de audiencia, a nombrar a presidentes de Tribunal Superior de Justicia, con lo cual está colapsando la justicia, pero le permite nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional para que él pueda colonizar ese tribunal. ¿Qué han hecho los magistrados del Consejo General del Poder Judicial? Pues en vez de nombrarlos, que es lo que tienen que haber hecho, han dicho, pues mira, pues no. Mientras nos estén manipulando, vamos a hacer aquí el paripé para no nombrarlos. Y lo que han hecho ha sido votar un sistema para nombrarlos, etc. Claro, pero si nos fijamos en lo que está pasando, es que una sola persona, que es Pedro Sánchez, está dirigiendo el Poder Legislativo. Puesto que es capaz de hacer una ley orgánica para manipular a los jueces. Y es el dueño y señor del partido mayoritario, totalmente, José Luis. Claro, pero maneja el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y utiliza esos dos poderes para coger el palo y la zanahoria con los jueces. Bien, tenemos un solo poder, que es el poder de Pedro Sánchez, que controla a los otros tres, y los otros tres sencillamente se coordinan en las funciones del único poder que existe. Mira, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Estado de 1967, la ley fundamental de Franco, como la Constitución franquista, dice: el sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones, exactamente al Estado que hemos llegado. Es el pilar fundamental de una dictadura, de la dictadura franquista. Aquí tenemos unidad de poder, un solo individuo, que es el que domina los tres poderes del Estado, que simplemente los coordina, pero es el que manda. Pues José Luis, lo has explicado desde la A hasta la Z y no ha faltado un solo capítulo. No ha faltado un solo capítulo, es que es literalmente así. O sea, ha retorcido dos veces este presidente, Pedro Sánchez, una ley orgánica con tal de hacer bailar a los miembros del Poder Judicial y a los magistrados del Tribunal Constitucional como él quiere, para unos intereses que encima son los peores intereses para España, que es destrozar por la puerta de atrás la Constitución y conseguir seguir cabalgando hacia un separatismo destructor de la unidad de España. Con dos narices. Y encima le acusan al Partido Popular de estar bloqueando la justicia. Así es, y yo creo que está... José Luis, fíjate, te lo pregunto directamente para que la gente lo entienda. Si en estos momentos se retirasen las dos reformas de la ley orgánica, ¿la justicia volvía a funcionar con normalidad? Volvería a funcionar tal y como fue diseñada por los ponentes de la Constitución. Pero en España es que tenemos un problema grave con lo que es la separación de poderes y yo creo que es preciso una reforma íntegra de la organización de los tres poderes del Estado. Vamos a ver, el poder legislativo debe de estar compuesto no por gente que represente a los partidos, como es ahora, que una cabeza de partido domina a todo el grupo parlamentario, sino por diputados de distrito, para que los ciudadanos estemos representados. Y ante un caso de estos, el diputado de distrito obedece a su distrito, a los votantes del distrito, o deja de ser diputado, pero no tiene que obedecer al partido, que es lo que nos está pasando ahora. Y por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial debería de estar nombrado no por asociaciones que están siempre escoradas a un lado u otro, sino por los miembros, por los profesionales de la justicia, es decir, jueces, magistrados, secretarios judiciales o juristas de la administración, abogados, procuradores, etcétera, que son los que conocen ese ámbito. Pero desde luego dejar a los partidos absolutamente al margen de los magistrados. José Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, porque la verdad que has hecho una explicación magistral de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Gracias a vosotros. Jesús Ángel, ¿de acuerdo con José Luis? Hombre, yo creo que tú lo has dicho perfectamente. Necesitamos una reforma para que haya una separación de poderes efectiva. Y esa reforma empieza por los propios partidos políticos. O sea, los diputados tienen que ser elegidos directamente por el ciudadano, con ese diputado de distrito, que sería lo lógico normal, y no puede ser que los partidos políticos no solo pongan a listas cerradas, sino que además controlen luego el Ejecutivo, el Legislativo, y ahora quieran poner a los jueces, al gobierno de los jueces. Entonces estamos prácticamente ante una tiranía, porque
y lo estamos viendo, porque Sánchez está moviendo con muy pocos diputados, con muy poca fuerza, ha sido capaz de cambiar dos veces la ley orgánica para hacer lo que le da la gana con las instituciones básicas del Estado español. O sea, está poniendo en un estrés tan grande a la democracia que como le salga bien esta jugada, se acabó la democracia. Sí. Y esa es la realidad. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Y por eso están atacando al Partido Popular de esa forma furibunda, diciendo que si están en contra de la Constitución. No, oiga, por favor. O sea, es que son los pájaros disparando las escopetas. El Partido Popular no es que esté en contra de la Constitución. El que está en contra de la Constitución, el que quiere romper la Constitución, es un señor que se llama Sánchez, el Partido Podemos, Bildu, la Esquerra Republicana, y están utilizando de forma torticera la legislación vigente, que es un auténtico fraude de ley en toda regla, para no solo destruir la Constitución, sino poner en una grave situación política y territorial a una nación que se llama España. Vamos a publicidad, volvemos y les leo lo que ya estoy leyendo allá en un titular en el panel, que se lo vamos a dar en breve porque vamos a hablar de las pensiones. El Tribunal de Cuentas Europeo acorrala a Escrivá y tumba su reforma de las pensiones. Así estamos. ¿Qué decían ellos? Que teníamos el suministro de gas garantizado y las pensiones garantizadas. Claro, claro, claro. A publicidad y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, pues vamos a ir con pensiones.
Yo les digo lo que acaba de decir el Tribunal de Cuentas Europeo. Lo de Escriba no vale y su reforma a las pensiones no vale, ¿vale? Y les digo que luego lo van a ver, decirlo a ella misma, Pilar Alegría, todo lo contrario. Gracias a las políticas de Sánchez, los pensionistas ganan y tienen aseguradas las pensiones. ¿Ustedes de cuál se fían? ¿A quién se creen? Si me responden que a ninguno de los dos les entendería, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablarlo de ello y les vamos a explicar cómo está el tema de las pensiones. Déjenme antes que hablemos con semejante tema de qué, pues de CalPlus. Vamos a tomárnoslo con un poco de calma. Bueno, ya han visto que llevamos días, meses, años muy extraños. Que si pandemias, que si crisis energéticas, ya solamente nos faltaba una guerra y también hemos tenido una guerra o tenemos una guerra, que aquello continúa, obviamente. Bueno, días en los que en España nos hemos visto incluso recluidos en nuestros domicilios, inmersos en tareas de teletrabajo, atender a los niños, deberes, labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues les decimos como en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. CalPlus de Mundo Natural. Bueno, atención a la versión oficial, la versión, por ejemplo, de Pilar Alegría. Y luego vamos a escuchar la de Escriba. Pero vamos primero con la de Pilar Alegría. No hay ningún problema con las pensiones. Escuchen. Y aquí hay un dato claro que la ciudadanía de este país tiene que conocer. Cuando este presidente llegó al gobierno, llegó a la Moncloa, nos encontramos con una pensión media de 937 euros. Hoy, gracias a las políticas del presidente Sánchez, los pensionistas de este país disfrutan de una pensión media de 1.091 euros. Escriba, el ministro responsable de las pensiones, atención. Responde a una recomendación del Pacto de Toledo con un gran apoyo, establece que los pensionistas tienen que saber que en todo momento tienen su poder adquisitivo garantizado y para eso hemos reforzado la seguridad social, para que esto sea un compromiso que no se pueda poner ni tampoco en duda como resultado de los números de la seguridad social, que son muy buenos. Ya lo han escuchado, ¿no? Todo está perfecto, no hay ningún problema. Os traslado la pregunta. ¿Os lo creéis? Jesús Ángel, Luis. Hombre, yo primero la verdad que decir la señora Alegría. Y dice que Sánchez en el año, cuando entra, la pensión era 900 y pico euros y ahora son 1.000. Si vuelve a crecer el IPC como ha crecido este año, que va por todo, según todos los datos, vuelve a crecer, las pensiones de los españoles ha bajado su valor, su poder adquisitivo, ha bajado casi un 20%. Por lo tanto, por mucho que haya subido Sánchez, la bajada de su capacidad de adquisición de productos va a ser un 20%. Con el señor Sánchez, las pensiones son infinitamente más bajas que cuando estaba el señor Rajoy. Eso por un lado. Y luego, por otro, hay que recordar que las pensiones, el dinero de las pensiones viene de la seguridad social, que está quebrada, bueno, luego lo compensan con dinero de impuestos, etcétera. Pero si tú tienes un Estado que multiplica su gasto público de forma permanente, como está haciendo este señor, que gasta a lo loco, llegará un momento que no habrá dinero para las pensiones. Y es que está muy claro, si no se tiene suficiente dinero para las pensiones, habrá que rebajarlas, como pasó, por ejemplo, en Grecia. Y a este paso de subida de IPC y de bajada de las pensiones, el golpe que se van a llevar los pensionistas va a ser brutal. Porque si hablamos de que se le van a tener que bajar un 30 o 40% a las pensiones, más luego la subida del IPC, al final van a dejar a nuestros pensionistas en la auténtica miseria. Eso es gracias al señor Sánchez, señor Alegría. ¿Te crees la garantía de las pensiones? Vamos a ver, no me la creo por venir de quien vienen las palabras. Las pensiones podrían estar garantizadas, pero el gobierno de Sánchez no las está garantizando ni quiere hacer nada por garantizarlas. ¿Cómo podrían estar garantizadas? Pues hombre, las pensiones en España, que me corrija don Carlos Cuesta, pero estamos hablando de aproximadamente 120.000 millones entre unos 130.000. ¿Cuánto? 161.000. Ahora vamos a 161.000 millones. Estamos hablando de 161.000 millones solo en los conceptos que los organismos de intervención identificaron el año pasado como
que no está justificado en qué se gastó el dinero. Hablaba usted antes de 60.000 millones que denunció la AIREF, ¿no? El Instituto de Estudios Económicos. El Instituto de Estudios Económicos. 60.000 millones que no sabemos en qué se han gastado. Se han gastado en cosas que no tienen ninguna justificación. 60.000 sobre 160.000 quiere decir que casi se podría aumentar un 50% las pensiones simplemente con ahorrarse ese tipo de basura de gastos. Con lo cual, ¿están las pensiones garantizadas? Hombre, pues de momento podrían estarlo. Podrían estarlo si dejamos de tirar el dinero, si dejan de colocar a todos sus amigos, si cierran el ministerio de Irene Montero, si nos dejan crear riqueza en este país, si no nos prohíben sacar el gas que tenemos, el gas natural que tenemos en el suelo, si nos permiten explotar las minas de uranio, si no tiramos el agua al mar y la llevamos a invernadero, donde produce 18 euros por metro cúbico que lleves. Si hacemos todo eso, claro que las pensiones podrían estar garantizadas para muchos años. Ahora, ¿van a hacer eso? ¿Van a dejar de gastar, de dejar de tirar el dinero, explotar todos los recursos, animar a los emprendedores a que creen riqueza en este país? No, están haciendo todo lo contrario, con lo cual yo me echaría a temblar. Con Sánchez, con Podemos en el gobierno, las pensiones no están garantizadas y en algún momento nos vendrá un palo. ¿Se podría evitar? Claro que se podría evitar. Hay que echarlos del gobierno a la primera de cambio. Pues no me extrañan tus temores. Vamos a ver lo que dice Pilar Alegría y les damos los datos. Atención. Pensionistas de este país, gente mayor que ha trabajado toda su vida para poder disfrutar hoy de una pensión digna y que cuando escuchan al líder del Partido Popular lo único que les traslada es incertidumbre. Por eso yo le pediría al señor Feijóo que mirara a los ojos, que mirara la cara a la gente mayor de este país y a los pensionistas y les dijera si está a favor o no de la revalorización de las pensiones o por la contra, él es más del 0,25 o directamente es más de darle la espalda también a la gente mayor de este país. El señor Feijóo ya lo ha dicho, yo voy a dar mi opinión, pero desde luego estas declaraciones de Pilar Alegría son de una demagogia y una falta de responsabilidad y de respeto para la gente mayor de muchísimo cuidado. Este es el mensaje, esta es la advertencia que nos acaba de trasladar el Tribunal de Cuentas Europeo. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Uno, la reforma Escrivá no vale, y ahora les explico por qué no vale. Dos, esas reformas no garantizan el pago de las pensiones. Cuando tú le estás diciendo a la gente que se las puedes subir lo que quieran, que se les puede subir, por cierto, que no es con el IPC, le van a subir con la inflación media, ergo no va a ser con el IPC, porque a lo largo del año ha ido subiendo, por lo tanto les van a engañar. Y a los pensionistas no le van a subir con la inflación, le van a hacer perder poder adquisitivo. Pero ya más allá de ese engaño va el segundo engaño, porque el sistema de pensiones es un sistema que se tiene que garantizar a lo largo de distintas generaciones, es intergeneracional. Si con una se agota la caja y para los siguientes no hay, lo que va a ocurrir es que en el momento en el que se vea eso, mucha gente va a pasar al mercado B, evidentemente. ¿Para qué? Para no pagar para nada y automáticamente se quebrará por completo el sistema. Un sistema que está en estos momentos agujereado por todas partes. Y este gobierno no le está diciendo eso a la población, a toda la población. Ni tan siquiera se lo está diciendo a los pensionistas, porque un pensionista que empieza con 66, con 67 años a cobrar, evidentemente espera cobrar durante todo el tiempo de vida. No espera cobrar solo el primer año. Y también a ellos les están engañando, porque si se agotan los recursos, se agotan para todos. Y se quiebra para todos. Esta es la advertencia. Y ahora vamos con los datos. Y díganme ustedes si con lo que van a ver está garantizado o no está garantizado el sistema. Vamos a ver esos datos y cómo ha ido creciendo. Efectivamente, último año, 2022, gasto en pensiones de España 171.140 millones de euros. Pero fíjense ustedes cómo se ha ido disparando. 171, 163, 144, 139, 135, 131. Si nos vamos allá, por los años 2006, 2005, 2006, literalmente se ha duplicado el gasto en pensiones. ¿Cuál es el problema? El problema con respecto a la esperanza de vida, ninguna. ¿Es un problema que la gente esté llegando con más pensión? No es ningún problema, es una bendición. ¿Es un problema que la gente viva más y por lo tanto gaste más el Estado en pensiones? No es un problema, ningún problema para la persona, si no lo puedes pagar. Y en esas estamos. El déficit en estos momentos de la seguridad social, el admitido, habla de pues cerca de 13.000, 14.000 millones de euros. Lo que no admiten, pero si vienen las cuentas internas, es que a lo largo del año se desembolsa por parte del Estado más de 40.000 millones en transferencias. Es decir, que el déficit real en estos momentos de la seguridad social, les recuerdo el dato, el pago es 171.000, el déficit real operativo de lo que se está pagando por cotizaciones con respecto a lo que se paga en prestaciones se eleva por encima de los 50.000 millones de euros. Es decir, el sistema está agujereado por todas partes. ¿Y qué se hace? Taparlo
con determinadas transferencias por parte del Estado a lo largo de todo el año, para que la gente no se alarme. Pero el sistema efectivamente hace aguas por todas partes. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues básicamente el dicho de, pues mira, para lo que me quedo dentro y me omito casi el resto del refrán, me voy a gastar toda la caja y el que venga detrás que arree. Y el que venga detrás, que serán los partidos de derecha, que busquen ellos una solución. Porque nosotros vamos a dejar la caja saqueada. Eso es lo que están haciendo. Claro, la expectativa de esta gente es aguantar año y medio, dos años. Eso lo que implica es que cualquier persona que entra en estos momentos en el sistema de pensiones, pues no sabe efectivamente, y si mira las cuentas, no sabe qué va a ocurrir en siete años, en ocho años, en nueve años. ¿Y qué está haciendo este Partido Socialista que dice que le está dando algo a los pensionistas? Lo que está haciendo es saquear la caja. ¿Para qué? Para que los siguientes partidos tengan que enfrentarse a la opinión pública y decirle no nos queda más remedio que recortar. Y entonces hacer de nuevo el acto de demagogia de culpar a la derecha. Estas son las cuentas y los déficits son los que yo les he contado. Y ahora recuerden esas declaraciones de Pilar Alegría. Porque hace falta tener muy poquito respeto para con la gente mayor, hace falta tener muy poquita capacidad de dar los datos técnicos reales y hace falta tener una capacidad de engaño absoluta para estar diciendo lo que están diciendo en estos momentos. Jesús Ángel. Bueno, Carlos, la verdad que yo creo que es una situación crítica la que estamos viviendo en estos instantes, porque la gente mayor, después de haber hecho un esfuerzo brutal, después de haber levantado este país de que tuvo una guerra civil y situarnos en la novena potencia económica del mundo y de darnos un nivel de vida, pues que ese trabajo se vaya todo por la cantarilla, porque nuestros políticos, en este caso los políticos socialistas, son incapaces de gestionar absolutamente nada y que el déficit cada vez sea aún mayor, pues lógicamente es una auténtica pena, ¿no? Pero es verdad, o sea, aquí en España o hay un ajuste claro del gasto público y sobre todo global, total, y sobre todo nos damos cuenta de que hay cosas que son esenciales, como son las pensiones de nuestros mayores, que las han pagado, como la sanidad y otras cosas que están poniendo a esta gente en peligro. O sea, los servicios públicos principales que tenemos ahora mismo lo están poniendo en peligro, por una sencilla razón, porque esos servicios públicos se pagan con dinero. En el momento que no haya dinero, desaparecerán, si es que es de lógica, es de sentido común. Y el Partido Socialista y los comunistas, con su forma de gobernar, están dejando a las arcas tiritando, con un crecimiento del gasto público, bueno, que yo creo que ya es vergonzoso. Y luego, sobre todo lo que tú dices, la gran trampa que están preparando cuando llegue la derecha al poder, porque ya lo salvó Rajoy en su momento un poco la situación, pero claro, es que el Estado estaba muchísimo mejor. Ahora el Estado tiene una deuda desbocada, el déficit, yo ya no sé ni dónde nos hemos quedado con el tema del déficit, con un problema territorial, con problemas energéticos, con problemas de todo tipo, y quien tenga que coger a este toro lo va a tener muy complicado. Y la izquierda radical seguramente que aprovechará eso para lanzar a sus hordas a la calle, para decir que mira la derecha cómo recorta derechos. Siempre dice lo mismo, ¿cómo recorta derechos? No es que recorte derechos, es que ustedes, los derechos se pagan con dinero y ustedes han gastado todo el dinero. Si dejas la caja quebrada, ¿qué derecho te queda? Claro, esa es la realidad. Y es que la gente tiene que darse cuenta de eso, yo entiendo. O sea, cuando llegue otro gobierno tendrá que tomar medidas muy importantes, pero esto es como un médico. El médico, cuando al enfermo le empieza a tomar medidas, claro que el enfermo pasa momentos difíciles, pero si somos capaces de tomar esas medidas, el enfermo podrá salir. El problema es que el enfermo a lo mejor tiene tal enfermedad que va a ser muy difícil salvarle, porque le están dejando en estado crítico. El enfermo se debería haber tratado a tiempo y no hacer lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Jesús Ángel. Un placer. Gracias, buenas noches. Nosotros nos marchamos, volvemos el domingo que viene, ya lo saben, desde la noche hasta entonces, a levantar España.